está pasando DJ Talk Family y cómo están ustedes esta noche primero que nada bienvenido al episodio número 85 de DJ Talk antes de empezar el episodio me gustaría mandar un saludo a cada uno de ustedes y espero que disfrutaron este domingo pasado de Día de Madre y a todas las madres que está ahí la única que yo quería decir es feliz día de madre y nosotros como hijos estamos agradecidos contigo. Espero que disfrutaron este domingo, domingo pasado. Eso es lo que yo quería mencionar de este momento. Ahora, si ustedes son nuevos en este canal, dale... Déjame que yo dé un bienvenido a The Nation Family. Así que siéntate, relax, disfruta el viaje. Pero lo más importante, seguro de darle un like, comenta, suscribe y activa la campana para recibir notificaciones. Y mucho episodio por venir, mucho más contenido por venir y mucha sorpresa ya viene pronto. Así que estén pendientes por eso. Bueno, había dicho eso, vamos directamente al punto. En este episodio de hoy vamos a estar hablando de un tema nuevo, pero muy pero muy nuevo. Vamos a estar hablando de cómo perseguir la excelencia. So la pregunta aquí es: ¿Qué significa buscar la excelencia o perseguir la excelencia? ¿Y cómo nosotros podemos buscarlo? ¿Sabe que eso es, una eso es una pregunta muy interesante? Muy interesante. Significa mejorar en lo que haces y también pensar detenidamente en tu objetivo y hacer planes lógicas, lógicos. Tomarte el tiempo para hacer lo mejor que puedas y trabajar duro para lograr lo que deseas. Hay varios citas que habla de buscar o búsqueda de la excelencia y dice algo así. La primera, la, Vince Lombardi dice: la perfección no es alcanzable, pero sí. Perseguimos la perfección. Podemos alcanzar la excelencia. Número dos, Ralph Mosten dice. La excelencia no es una habilidad. Es una actitud. Yo lo repito otra vez a la gente de atrás que no escucharon primera vez. La excelencia no es una habilidad. Es una actitud. Número 3. Colin Powell dice. Si, ves, si vas a alcanzar la excelencia en la cosa grande, desarrolla el hábito y la cosa pequeña. La excelencia en río es una excepción, es una actitud per, predominante. Número 4. Mario Andreri dice, el deseo es la clave de la motivación. Pero es la determinación y el compromiso con la buscada insensante de tu objetivo. Un compromiso con la excelencia, lo que le per, per, permitirá alcanzar el éxito que busca. Número 5. Son Titsu dice: luchar y vencer en toda nuestra batalla. No es excelencia suprema la excelencia suprema consistir en romper la resistencia del enemigo sin luchar. Sei Pat Riley dice, la excelencia es el resultado gradual de enforzarse siempre para ser lo mejor. M Número 7. Mark Esper dice, manténgase enfocado en tu, en, en tu misión, permanezca firme y sé buscada de la excelencia, haga siempre lo correcto. 8. Janet Jackson, la hermana de Michael Jackson, que para descanse, dice, los sueños, y perdón por eso, los sueños pueden convertirse en realidad cuando... Poseemos una visión que se caracteriza por la voluntad del trabajo duro, un deseo de excelencia y una creencia en nuestro derecho y nuestra responsabilidad de ser miembros iguales de la sociedad. 9 Martin Luther King Jr. dice: "Toda labor que vuelve a la humanidad" tiene dignidad, importancia y debe realizarse con minuciosa excelencia. Número 10. Aristóteles dice, la excelencia moral surge como resultado de hábito. No volvemos justo a realizar actos injusto, temblado a realizar acto, temblado valiente y realizar Acto valiente. 11. Booker T. Washington dice: La excelencia es hacer algo común de una manera poco común. 12. Jay-Z dice: La excelencia es poder de, de sin penarse en un alto nivel una otra vez. Puede realizar un tiro de medida cancha una vez. Es solo cuestión de suerte. Si lo hace consistentemente, eso es excelencia. 13. Michael J. Fox dice: Tengo cuidado de no confundir excelencia con perfección. Excelencia que puede alcanzar. La perfección es un asunto de Dios. Una vez mayor, repito eso. De la gente de atrás que no escucharon primera vez. Excelencia que puede alca puedo alcanzar. La perfección es asunto de Dios. 14. George Eliot dice: La excelencia anima una cerca de la vida en general, muestra la riqueza espiritual del mundo. 15. Tom Peters dice: Las empresas excelentes no creen en la excelencia, solo en la mejora y el cambio constante. 16. Charles L. Swindle dice: El secreto de vivir una vida de excelencia es simple cuestión de tener pensamiento de excelencia. En realidad, se trata de programar nuestra mente con el tipo de información que nos hará libre. 17. Warren Bennett dice, La excelencia es el mejor maestra que la me me mediocridad. La lección del ordinario está en toda parte. Solo se puede encontrar idea. Verdaderamente profunda y original, estudiando lo emplear 18. Voltaire dice: mediante el aprecio hacemos nuestra vida la excelencia en lo demás. Número diecinueve. Thomas J. Watson dice: si quiere alcanzar la excelencia, puede lograrlo hoy. A partir de este momento, deje de hacer un trabajo que no sea excelente. 20, Danny Meyer dice, es trabajo de cualquier propietario de empresa tener claro los valores fundamentales no negociables de la empresa. Son la orilla del río que nos ayuda, aguardando a medida que rifanamos y mejoramos el desampeño y la excelencia. La falta de revirar creen estuarios y aguas, turbillas que dificultan la navegación. Quiero una corriente cristalina que fluye rápidamente. Número 21. Conde Re Re Señor dice... La excelencia siempre vende. 22. Vince Lombardi dice... La calidad de vida de una persona... Es directamente proporcional... En su compromiso con la excelencia independientemente del campo de actividad elegido 23 son titsu dice sé la victoria solo cuando está al alcance de rebaño como común no es el colmo de la excelencia 24 robert foster dice el te afer, si te aferas a la cosa negativa de antes, no podría ofrecer excelencia. 25. Aristóteles dice, la amistad, perfecta es la amistad de hombre, bueno y igual eh, en excelencia. ¿Por qué esto se desea el bien uno a otro en cuanto bueno y, y son buenos? y en sí mismo, a sí mismo. Último, pero no menos muy importante. Número 26, Emmett Smith. Elige excelencia. So, veremos aquí lo que nosotros perdemos. Si podemos aprender a buscar la excelencia, solo en entonces alcanzaremos la excelencia y logramos algo que se, no se ha logrado. Así que aprendamos a buscar la excelencia. So, antes de terminar este episodio, quiero decir alguna cosa y espero que eso llegue a tu corazón. Y ojalá que se, se toque tu corazón. No te rinda. No te rinda. Sigue impulsándote hacia a un nivel superior. O sea, hasta... A, sigue impulsándote para otro nivel. Eso es todo lo que yo tengo que decir. Así que muchas gracias mi gente por sintonizar. Y muchas gracias por el apoyo y amor. Y gracias por todo. Así que esté ready por más episodios de DJ Talk. Manténgase positivo. Y una vez más, yo lo voy a repetir otra vez. Nunca no te rinda. Muchas gracias, mi gente. Y buenas noches.